Este 6 de junio no solo se emitirá el voto para elegir a nuestras próximas autoridades, también será un ejercicio importante para los partidos políticos, ya que dependiendo de los votos que reciba su candidato, será la cantidad de prerrogativas que recibirán, es decir, su financiamiento público. El Instituto Nacional Electoral define las prerrogativas como la repartición monetaria porcentual, el 30% igualitario y el 70% proporcional de una bolsa global. Este se otorga a los partidos conforme a los votos que obtuvieron en las boletas. Se le asigna un presupuesto y también se le asigna el acceso a radio y televisión en los tiempos del Estado. Entonces, por eso es importante que el ciudadano elija a través de qué partido político quiere votar por algún candidato. Además, estos votos son contabilizados para la asignación de diputaciones de representación proporcional de cada partido. Son determinados por los números de votos en lo individual, no por coalición. Es por ello que podemos escuchar a los candidatos y representantes de los partidos políticos dirigir un discurso mencionando que marques solo una casilla o ejerzas el voto masivo por un mismo partido. Otro término que se vuelve común durante la contienda es el llamado voto útil, pidiendo que emitas tu voto a alguno de los candidatos considerados como fuerte al tener mayor porcentaje en las encuestas. Que esperemos sean muchísimos los que salgan a votar por el candidato que quieran, por el partido que ellos decidan que es el mejor, pero que la gente salga a votar. Porque además los procesos electorales nos salen mucho, muy costosos, los terminamos pagando todos y todas, y es muy lamentable cuando no se hace un uso debido de este derecho. La politóloga Elvia Higuera hace un llamado a razonar el voto más que a guiarse por los punteros en la contienda. Por otro lado, el consejero electoral del INE en Michoacán recuerda que el voto es igual de válido si marcas los partidos de coalición o si solo decides marcar uno. Si tu decisión es anular tu voto, debes tachar toda la boleta. Si el ciudadano decide renunciar a decidir por cuál de los miembros de la coalición quiere votar y lo único que le interesa es el candidato o candidata, pues puede marcar los dos o tres cuadritos donde venga el mismo nombre del candidato. Es importante que sepas que la mejor opción es la que a ti te parezca la correcta y que el voto es libre y secreto. Para Mega Noticias, Marbeli Garnica.